domingo pasado enfrentaron a Paraguay. Ahí está la U, y ahí está la bandera de la U. La de 60 por 40 del domingo pasado ante Paraguay. Incluyendo a Páez, que también estuvo en la jornada del domingo pasado, pero por Paraguay. Y ahí está Páez, justamente, que hoy actuó un poquitito más retrasado, abriéndose camino y provocando ya intervenciones de Méndez, el buen arquero de Serena. Se paró bien en la cancha Serena durante todo el primer tiempo, pero a comienzos del segundo se le vino a la noche al equipo nortino. Ahí Valencia y Cristán Mora son los que exigen al arquero hasta que viene el golazo de Báez. Observe, desde apreciable distancia. Menos mal que no lo hizo el domingo pasado, ¿eh? ¡Qué golazo el del paraguayo! La única cifra del primer tiempo. Empieza la etapa final y cambia fundamentalmente todo, porque Robles tiene que expulsar a Robles. Le da un codazo el zaguero de Serena en el rostro a un adversario y el juez lo expulsa. Lo considera descalificador. Se queda con 10. No puede darle un hombre de ventaja Serena a la U. Sigue atajando Méndez. Y en 4 minutos la U queda 3-0. Valencia, la figura de la cancha. Qué bien jugó Valencia, mírenlo. Centro, otro internacional, Víctor Hugo Castañeda. Claro, si la U tiene el sello de la selección, o bien la selección tiene el sello de la U. Ahí está el cabezazo de Víctor Hugo Castañeda. Área chica. Todo esto a los 6 minutos. A los 2 había salido Robles. Y a los 8, el tercero. 20.000 personas en el Estadio Nacional. Buen debut de Pedro González. Pudo haber hecho el gol. La pelota dio en un poste. Insistió Valencia. Y a celebrar, se ha dicho. Y de ahí para arriba un partido unilateral. Un partido que se convirtió en monólogo por parte de la U. Estamos repitiendo la tercera cita. Ahora la U viaja al sur, huyendo del smog de Santiago. Va a estar 10 días, porque juega con Puerto Montt primero y con Osorno después. Pese a los 3 goles, buena figura el arquero Méndez en el arco serenense. Nuevas ocasiones para un 3-0 rotundo. Y Arancibia al final puso lo que tiene: velocidad, picardía, chispa. 2 tapadas de Vargas en el segundo tiempo para superar el